casa día a día. Me aburro, voy a tirar una piedra. Venga, va, yo también. Venga, va, y robamos el dinero. ¿Tenéis permiso? No. Voy a llamar al concello. Vale. No hay nada, tendremos que ir a comprar. Pero no tenemos dinero, pues hay que ir a robar. ¿Quién me irá a robar? Tú. Vale. Laura se piensa en las consecuencias de camino si la pillan. Entonces va a buscar un trabajo al supermercado. Laura se va muy feliz a casa porque ha conseguido un trabajo en el supermercado y mamá, he conseguido un trabajo en el supermercado para poder comprar mucha comida. ¿En serio? Sí. Hola. Os vamos a explicar algunos tipos de actos vandálicos que falla gente. Como por ejemplo, los grafitis que se nota como es, o dice que es franquina puta. ¿E cuánto tiempo tienes que estar en un calabozo se hace un grafiti? Eso depende. Si un grafiti pequeño, tienes que estar 15 días. Si un grafiti grande, tienes que estar un año. Aquí dejo una foto de un grafiti grande y aquí de un grafiti pequeño. ¿Hay más tipos de actos vandálicos? Claro. ¿Como cuáles? Como arrollar los coches y maltratar los parques. Robar y moitos más. Un dato muy importante. ¡No nos pagas nunca!